Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Salvador Dalí, quien vivió entre 1904 y 1989, pintor, escultor, escritor de nacionalidad española, considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech nace en Figueras, España, mayo 11 de 1904. Fallece igualmente en Figueras, enero 23 de 1989. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que succionó de innovaciones ajenas. Una de las pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, realizada en 1931. Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental. Aún autoproclamado linaje arábigo que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica. En enero 23 de 1989, oyendo su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, murió a causa de una parada cardiorrespiratoria en Figueras a los 84 años y, cerrando el círculo, fue enterrado en la cripta de Figueras situada en su casa-museo. Salvador Dalí, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su capacidad de la pintura del surrealismo, sintetizaba realidades que solo los privilegiados pueden apreciar para difundir a los demás. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Salvador Dalí, quien vivió entre 1904 y 1989, pintor, escultor, escritor de nacionalidad española, considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo. Mario Muñoz Arévalo, Noti París, Canal 6.